yo empecé por mi hermano, que también empezó, bueno, hace como 2 años que tocó algo, pero no fue Python. Y ahora, recién que lo vi, unos años después, me interesé y me puse a ver algunos videos y hasta que me cayó la información en la escuela de un curso gratis y acá estoy. Bueno, ¿y con qué te encontraste? Digo, ¿ver más o menos lo que querías, lo que venías a buscar? Sí, es más o menos lo que venía a buscar. Ahora que viene la segunda parte, la más intermedio, más relacionado con la inteligencia artificial. ¿Ves como proyección a futuro también? Sí, obvio. Eso para la vida queda, yo creo. ¿Con ganas de hacer la segunda parte? Muchísimas ganas. En realidad hace rato que estoy metida con esto, me gusta, es algo que es nuevo, pero que a la vez sabemos que es lo que se viene para el futuro. La inteligencia, la tecnología, todo avanza y para los próximos trabajos esto es lo que más pesa. Una oportunidad como esta que te da el municipio en convenio con la UTN, que es una universidad muy, muy buena, es importantísima. Así que bueno, yo apenas lo vi en Facebook, creo, me metí de una porque es algo, o sea, que tenemos que aprovechar, está muy bueno. ¿Con qué te encontraste? ¿Es fácil, es difícil la programación? Contá. En realidad no es que sea fácil, fácil no es, pero bueno, el profe nos ayuda un montonazo, nos tiene paciencia, nos guía, está dispuesta siempre a ayudarnos. Así que se hace fácil llevarlo porque nuestros compañeros charlamos, nos ponemos de acuerdo, es más, hacemos presentaciones y algunos trabajan, otros estudian, cada cual tiene sus tiempos, pero a la vez nos hacemos un tiempo para esto y está buenísimo porque es como un grupo, nos apoyamos y está muy bueno, pero la pasas bien. ¿Con ganas de una segunda parte entonces? Sí, olvídate.